Muy buenas de nuevo por los seguidores de la saga Imperium, en especial a los jugadores de Imperium 3. Volvemos aquí a la misión. Tenemos a Bilban y Squirtle preparados para su partida. A la anterior desincronizó y tenemos que volverla a emitir. Aquí tenemos a unos cuantos del clan. Tenemos a Hao. Hola Hao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablas? Ah, Estoy emitiendo. ¿qué tal, Oscar? Sígueme la bola, cabrón. Sí, ya me Bueno. enteré. Y luego tenemos a Dandy. ¿Qué tal, Dandy? No dice Buenas nada. noches, ¿qué Buenas tal? noches, Sí. Dandy. Tenemos a Inu, el heredero. Hola. Tenemos a Pablo. ¿Qué tal, Hola, Pablo? hola, hola. Patekus. Buenas noches. Y Siles, que vendrá en un santiamén, que está ahora ayudando a La Duende puta a ponerse comedia, la VPN. Pues nada, vamos a empezar. Los contrincantes están listos: Bilban y Squirtle, mismas civis. Y les voy a decir que estamos listos. Y vamos. Está todo correcto, sin niebla, control compartido. Bien, vamos ahí. Cuando tarda, eso es que peta. ¡Y pum! Sí, me ha petado. Tengo que crear otra vez. Segundico. Oh. Dos. ¿Qué coño? Preguntan si se ha caído. Sí, yo creo que es cuando tengo la pantalla compartida. No estoy seguro, pero creo que es eso. Si podéis cada uno de alguno de vosotros avisarles. Sentía bola y gema en ese momento. Dice. Qué putada. A ver. Si vuelve a ¿Quieres que lo petar, ponga yo? estoy casi ¿Quieres seguro que que es cree por yo? la pantalla compartida. Si quieres, ¿quieres que comparta yo? No, 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 Vale, no, no, ahí meto yo no, y lo hago. no, no. Le doy y cuando ya esté en la partida puedo darle a la pantalla compartida sin problema. Vale. Ahora os doy con pantalla compartida. Ahí está. ¿El mapa va a ser mapa torneo o? Sí, es mapa torneo. Voy a poner aquí. Tal, 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 tal. Tal. Vidas este Squirtle. Va a evolucionar a Blastoise dentro de poco. Muy bien, ¿Cómo pues voy a hiciste? quitar aquí el pause y aquí vemos. Bien, todo correcto. Y yo que me Correcto. alegro. Y Lo mismo de siempre. vamos a Aparecen esperar cada a uno en la que esquina y creen no un par notan. de héroes y los memorizamos Hombre, y luego a me ver, no os voy a rindo. mentir. Viéndola cómo ha precedido las otras partidas, el romano va a ir para. Me ha quitado el rosa. El romano va a ir para arriba. Y el egipcio va a ir para la izquierda. Básicamente porque Squirtle es más agresivo y va a intentar quitarle todo lo que tenga cerca al egipcio. El egipcio prefiere ir sobre seguro, que han ido haciendo por ahora, digo, y va a intentar recolectar por el mapa, reunir, y una vez ya tenga suficiente oro para sentirse seguro con un ejército, empezar a pelear. Problema, a ver si se desarrolla así. Porque si se desarrolla así y le sale un buen mapa hacia la izquierda a Bilban, puede salir bien. Si no, Squirtle le va a comer vivo. Por suerte tiene ahí unos Fant que si no se los hace les puede ayudar mucho el no hacérselos. Porque le va a ayudar más tener eso ahí.
de forma segura de que no, que no se lo va a hacer con los con los equites. Y como tal tampoco lo puede conquistar. La mula de Squirtle la ha visto. No sé si Squirtle la habrá visto. Sí, se la ha visto. Ha visto, va con una flecha. Es que con esa ruina ya, en el romano encima que irá con Akira, madre mía. Sí, aquí hay, bueno, aquí hay unas cenizas. Druida. Las cenizas para los Akira también están chulas. Sigue sí, teniendo. Cura 5 unidades. Problemas. Bilban explorando, está dejándose bastante, sobre todo esta zona de aquí, lo hubiera. Va a ser muy intensa la partida porque están muy juntos los foros. No, sí, pero eso creo que pasa en todas las partidas, ¿eh? Siempre aparecen en la misma esquina. Pero también no, hay que decir. En la otra estaban en diagonal, en creo. En diagonal, ¿no? Sí. No. No, la otra estaba los dos arriba, arriba. Ah, sí. y el otro al medio abajo. Sí, exacto. Lo único que les puede salvar, en plan, digámosle, de distancia, de por este patrón parece ser. Abajo de izquierda, un Ankh. Fijaos, ahora mismo hay menos distancia que la partida anterior, porque el mapa, al ser rectangular, ahora sí que tienen vía rápida. Setas aquí, en esta zona. Tenemos... De momento, que yo vea, solo hay unas setas, no veo aguas de momento. Bueno, mapa se está despejando bastante bien. Aquí, bueno, esta ruina la acaba de ver ahora. Te ha costado, porque acaba de ver ahora. El ejército está al 1, ¿eh? Sí. Vale. Ya ha pillado gema. Y está el 1, aún habiendo honderos cerca. Ya, ahora sí. Bueno. ¿Aguas? Ese es el principio. Agua, sí, acaba de ver un agua, pero... No sé hasta dónde hay dónde está yendo. Ah, sí, está yendo a coger esa aldea. ¿Cuántos héroes tiene ya el Imperial? No estoy seguro. Bueno, aquí tiene. Ahora dos. Tiene que tener. Bueno, tiene dos de momento. Tiene tres. Tiene tres. Van todos al Teutón. Vale. Este va aquí. Bueno, voy a rendirme. Aquí están. Bastante bien. Tranquilo. Sin que le moleste Bilban. Bilban de momento... Lleva un héroe aquí, lo ha subido al 12. Esta vez lo ha subido al 12. Uf, tiene niveles. Los ha visto y los va a coger. No tengo tan claro que este agua la esté controlando de momento. Vale. Vemos que está mandando uno de sus héroes. Ah, mira, una lápida. Esta sí la ves, oro puro, porque es muy difícil de ver. Aquí tenemos aquí una seta. Con suerte, sí, tiene que ver la lápida. Oh, aquí la ha visto. Esto sí que es solo para Squirtle, lo más seguro, porque es muy difícil de ver esta lápida. En el modo de mapa. Como veis, no hay ningún arbusto como aquí para poder verla. Hay que tener muy... Muy buen ojo. Pues con dos seteros que tire por su zona del mapa y con la gema a cuestas, uff. Sí, porque... Se tiene que meter ahí Bilban porque si no, sí. Le va a sacar mucha ventaja al otro. Aquí estoy viendo yo el altar. El altar está aquí, sí. En esta zona que no está bien explorada. Ahí.
Aquí, fíjate, fíjate. Se suelta, fíjate, está soltando aquí una gema. ¿Ha soltado dos gemas? No me fastidies. ¿Ha soltado las dos gemas? Pero bueno. No, setas. Las setas. No, las, quiero decir, las setas, me refiero. ¿Dos setas? Sí, gemas. Para... Joder. Para pues mira, hay un truco aquí. Fijaos aquí en lo de los arbustos. Con esta tecla, la tecla que está debajo del escape, podría haber puesto las setas ahí. Justamente aquí y aquí. No creo que se las vaya a robar, ¿eh? Ya, pero es muy temerario. Podría pasar perfectamente y robárselas. De hecho, él las ha puesto ahí porque cree que no se las va a robar. Pero podría. Sin embargo, con ese truco... Puede dejar en tótems y cosas así de aldeas. Sin ni siquiera tótems. Podría dejarlo aquí, en este grupo. Aquí, en el, justo ahí y justo ahí. Y no las podría ver tampoco. Bueno, si él está con lo de los arbustos desactivados, lo vería también, ¿eh? Lo vería. Sí, claro, lo vería, pero de normal no estás. Ahí. Vale, ahora se está comiendo la seta. Bien. Buah. Pero, ¿y no debería guardarse más esa seta? Porque es más fácil pasar del 19 que el 19 al 20, por ejemplo. Sí, yo opino igual. Yo me la hubiera guardado para un poco más tarde. Pero bueno, es posible que lo que busque es. Ataque bastante agresividad, bastante ataque directo. De momento están bastante equilibrados en lo que son recursos. Cada uno tiene sus aldeas, sus fortines. ¿Qué habilidades tiene su héroe principal, el romano? El romano tiene 10 de velocidad, 5 de ataque y 3 de defensa. El resto, los secundarios son 10 de velocidad, 3 de defensa. Vamos, más o menos. Estando. ¿Y el egipcio? El egipcio, vamos a ver si lo encuentro, porque esta es otra. Aquí está. Este es el principal, el egipcio no tiene mucho nivel, en realidad tiene pues 13 niveles. Más lo que le da los dientes de jabalí. Entonces, de momento, yo creo que 3 de curación es bastante poco. Tendría que meterle 4. Pero bueno. La curación debe ser 10 siempre. Siempre 10. Conforme vaya subiendo, se va a seguir subiendo todo. Pero sus secundarios están ya en aguas, setas. Secundarios. Es muy buena pregunta. A ver si vemos. Vale, este es el otro R que tengo controlado de. Fíjate dónde lo tiene. Lo tiene aquí parado. Eso es un error. Sí. Ahora lo mueve. Pero tiene que. Tendría que haber visto este. Todavía no ha visto. Todavía está explorando. Todavía está explorando, está de hecho esperando que salga la ruina. Pero tiene aquí, este es el principal. Ah, vale, ha ido por cueva por el Teutón. No veo más héroes de Bilban. De momento creo que tiene solo 2. Digo, como no controlé la zona de las dos setas y la lápida y el tocón. Se lo hace muy puesto arriba. Sí. ¿Ya está creando caballos el egipcio? Fíjate, el mismo error que en la partida anterior. Sí. No marca para crear las unidades. ¿Y tampoco lo saca? Tampoco lo saca. Está ahora demasiado concentrado solo en subir el héroe principal. Es lo que decíamos en la partida anterior. La microgestión es muy importante. El saber controlar varios héroes a la vez. Haciendo varias tareas a la vez. Y ahí se ve a Bilban que le cuesta. Sin embargo, Squirtle, vamos...
No le cuesta nada en absoluto. Parece que va muy bien con lo de la agresividad. Pero si vemos hacia la izquierda, también vuelve a pasar lo que he dicho. Uno va a ir hacia arriba y el otro hacia la izquierda. Pero estratégicamente, Squirtle lo está haciendo mejor porque está dejándole sin. Está controlando el medio, el centro del mapa. Y que Squirtle controle la parte izquierda no le beneficia más que en nivel. O sea, en nivel sí, porque va pillando nivel y no. Pero ahora nada más. Es que con la, no, lo que yo creo es que ahora lo que le falta es que con la ventaja que ha sacado en la izquierda, o sea, todo el oro, experiencia y comida, lo utiliza para impulsarse en cuanto a reconquistar la zona del centro. No igual empujarle a volver a Squirtle a su foro porque le está machacando todo, sino simplemente expulsarlo de su zona, ¿sabes? Tener un área alrededor que diga, esta es mi zona y la puedo controlar y defender rápidamente. Pero es que ¿sabes? Para eso le hace falta una ojinata que ni siquiera está creando. Efectivamente. Fijaos este teutón. Yo creo que ese teutón. Se lo ha llevado y es que Squirtle tampoco es que esté prestando mucha atención porque tiene 2.400 de comida que podría generar teutones para él. Y veamos, fijaos, le está cogiendo todo el mapa. Y se va por cueva, no sé a qué. A pillar, no sé qué. A defender su zona. Pero es que su zona. Su zona es esta. Coger su zona es esta. Sí, está aquí. Y él está yendo por aquí cueva. Está mucho, ¿eh? Por el sentido contrario. Y encima, fíjate, le está ahí regalando nivel. Todos esos aldeanos. Ha metido demasiados aldeanos. Y ahora eso, todo eso es nivel gratis. Para el romano. En estos fortines, más de 10 aldeanos no compensa, porque le regalas nivel. ¿5 no es suficiente o hacen falta que sean 10? Es que 5 tiran pocas flechas. Exacto, 10 está bien. Yo es que pensaba que tiraban las mismas con 5 que con 10, sí. Tiran más con 10, pero tira más si con pongas 10. 20 tirarán como si solo fueran 10. Exactamente. Y encima a la hora de conquistar, no tienen peso específico y se los conquista. Sabía yo. Lo que no sabía era el umbral máximo. Pensaba que era 5 en vez de 10, pero la que sé que son 10, me lo apunto. Sí. Entonces tener 20 aldeanos no compensa, porque en el momento que te conquistan la aldea y te la conquistan, pues con 10 jinetes te la conquistan. Aunque tengas 30 aldeanos, se ponen las botas en nivel, claro. Pero veis, ya está acorralado, ya no le va a dejar. Le va a dejar acorralado. Esta zona de aquí es como si no tuviera. Sí. Bueno, con la excepción de que sí. Ahora, ¿ves? Ahora sí que está creando jinetes. Si tiene un poco de suerte, puede ir creando jinetes, pero aún así, ya tiene el problema de que lo está rinconando aquí. Y mientras él está aquí rinconado con un secundario, bueno, en realidad es el primario, es el principal, pero él tiene aquí un secundario, también subiéndolo de nivel bastante bien, además. Ya tiene nivel 17. Y encima pillando oro. Supongo, vamos a ver qué está haciendo aquí. Mira, está aquí invirtiendo. Está sacando carros de comida, supongo que para... Aquí está creando jinetes, teutones. Muy bien, Squirtle. Toda esta zona suya ya. Aunque esta zona de aquí, más o menos, Bilban está tranquilo. Muy bien. Yo si fuera Bilban ahora mismo, tiraría para abajo un poco a cogerme esas valquirias. Y luego hacia la derecha a meterme en su zona, podámosle por detrás, aunque sea simplemente para quitarme un secundario de encima. En plan, uno de sus secundarios que le está empujando de encima, ¿sabes? Y molestarle, quitarle alguna aldea, ¿sabes? Andarme por población. Abrirle. No a través del mapa, abrirle, pegarle un susto. Pero no mandar por obligarle, población. Obligarle una a. Una cosa interesante es que. Fijaos, este teutón. Este teutón se estaba poniendo ahora las botas Squirtle, fíjate, nivel 25 con gema, 10 de ataque, 10 de velocidad, 5 de defensa. Bueno, esto se lo está comiendo en nada. Se lo va a comer en nada.
Fijaos la diferencia ya de nivel. Aquí tienes de nivel 24. No está mal, pero bueno. Le hace falta una gema. Una cosa polémica es que también ha sacado Horus. Ha sacado Horus, que son 1500 más de oro que ha gastado en Horus. Pero, sí, ¿le saldrá bien? Hombre, obstinación contra caballos viene bien, eso es verdad. Y combinado con los Anubis, mucho daño en poco tiempo con la obstinación y daño instantáneo cuando pierde mitad de vida. Fijaos aquí, salen 6 teutones que le han salido por la jeta a Squirtle, por no haber empezado a crear ahí. Fíjate, ya estaba abriendo. Le está abriendo no, para obligarle a quedarse en su zona, lógicamente. Pero tú ten en cuenta, Inu, que cuando el otro va con Aikita, ni siquiera necesitas hacerle tu daño porque ellos ya cogen y se dañan solo, ¿eh? No sé si... ¿Qué te refieres, Dandy? Sí, por decirlo. No, decía Inu que interesa contra jinetes, lleva asignación para dañarlo y que lo rematen, pero que con Aikiden no hace falta. Los Anubis, con Anubis va sobrado. Exactamente. Con Anubis va realmente sobrado. Y es un. Y el desbloquear. Mira, fíjate. Esas aguas. Fíjate, está olvidándose de las aguas. Sigue sin controlar las aguas. Ha vuelto. Que va para nada. Pierde los jinetes. Se ha equivocado ahí. El Imperial tiene ventaja. Para este tipo de mapa, Roma Imperial y Cartago son los mejores. Egipto no sirve en 1-1. Peor si no haces caballos. Desde que pillas tu primer teutón, no puedes hacer nada. Mira, ya está. No repara la puerta. Bueno, aquí está. Birban tiene super, aquí. Super perdido, ¿eh? Sí, pero tiene aquí varios fortines. Recursos. Ahí tiene todos los recursos. Todos los recursos de los que puede disponer los tiene ahí. El problema es que, fíjate. No le va a dejar. Por ejemplo, otra cosa interesante de hacer es: en vez de poner dos aldeas en un fortín de teutones, una a uno, otra a otro, porque produces el doble de rápido. ¿Sabes? Porque el tiempo sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que el Imperial, a tener varios héroes, puede robarte los teutones muy fácil. Si te pones a producir en dos teutones, la comida no llega lo suficientemente rápido como para producir teutones rápidamente. Necesitas dos o tres. Sí. Si pones uno, tarda mucho y en lo que tarda en sacar un teutón, el Imperial ya te saca tres caballos. Entonces necesitas obligatoriamente meter dos o tres, mínimo dos. Si le metes cuatro, mejor. Va a ser difícil sacarlo de ahí. Estoy viendo el Imperial en el de adiestramiento y en el de comercio, y va a ser muy difícil sacarlo de ahí, porque están muy juntos. Pero fijaos, me da la sensación de que Squirtle al final se ha olvidado totalmente de las setas. También. Aquí hay un Ankh. Has recogido el aquí, es que ya estaba soltando. Es que va soltando está objetos. Tan fuerte que... Sí. Le importa poco, la verdad. ¿Y el tercer héroe de Squirtle qué está haciendo? Está de fiesta también. A ver. Aquí tiene dos héroes, el nivel alto. Nivel 14, nivel 26, el fuerte y el mediano. El tercero, no sé dónde estará. Igual estará cogiendo por ahí objetos. A ver si lo tengo por aquí. ¿Lleva hachas el egipcio? No. Ah, vale. Vale. Pues mira, aquí está el tercero. En Discordia. Puede ser que tuvieran
tenga un cuarto, no sé, no, no veo que tenga un cuarto de momento. ¿Qué decías? Perdona, ¿no? Que tiene hachas. Mira, ahí empieza, creo que sí, una. Tiene un hacha. Si te sirve. Claro, necesitará hachas para reventar los fortines. Si no, no hay manera de sacarle. Yo no veo una forma en la que Iván pueda remontar esto, ¿eh? Está muy, muy cuesta arriba. Está muy mal, o sea... Ha cometido... Bueno, este juego, quien comete más fallos es el que pierde, pero cuando ha tenido los sustitutones, tiene que haberlos puesto a funcionar ipso facto y no y los ha tenido sin funcionar bastante rato. Entonces, ahí se nota. Eso, o sea, y lo que dice Jao también, que entre un Roma y un egipcio en este campo, yo pienso que Roma tiene ventaja porque puede sacar mucho más caballo y además de infantería pesada. Indudablemente tener equites, tener esos jinetes que le puedan correr por el mapa. Bueno, si ahora mismo escuerte, lo mata. Está llevando todo el ejército principal de ruta. Bueno, que igual es lo que quiere. Igual lo que quiere es conquistar por abajo. Vale, sí. Que digo, ella está yendo por las setas con el ejército principal. Espérate que sí. Que igual sí está haciendo eso. Fíjate, el héroe fuerte, sí. Se va paseando. Podría, yo creo que está viendo a ver si puede conquistar fortines y hacer tributos, ya podía hacer tributos no, casi. Parece que está por setas, porque mira, no va hacia la izquierda, si te das cuenta. Ha dejado a la izquierda, justamente a Bilbao. Bueno, él le saca por número, pero... Sí, él le saca. Pero de momento... Ya vamos viendo esa iniciativa... De Bilbao, lo que he dicho, necesitaba tropas para sentirse fuerte y ahora ya empieza a echarle poco porque sigue estando por detrás. Pero como ya le echa. El problema es que solo tiene un ejército fuerza, y Bilbao. Eso sí. Mira a ver cuántos jinetes has sacado. Mira, fíjate. Y, aparte de esos. Sí, perdona. Suerte lo está haciendo bien, ¿ves? 10 campesinos con esos pocos jinetes se pasan al lado y es que le hace mucho daño, produce muchísimo daño esos arqueros. Y luego, si los sacas por alguna razón, los puedes sacar de ahí. Fíjate, no les va a dejar. Ya con el secundario, este es un cuarto. Ha perdido un héroe. Ha perdido un héroe, Squirtle. Ha generado otro, de todas maneras. Pero el héroe que teníamos aquí, él lo ha perdido. La tumba está en la aldea de Bilbao. En la aldea principal. Ajá. Vale, ya veo. Cierto. Una cosa que antes me he quedado a medio explicar, porque creo que me una cosa interesante, cuando consigues... Se está suicidando ahí. Rival, sí. Se ha equivocado ahí, Squirtle. Población. Bueno, también ha perdido equites el otro. Igual no en la misma proporción, pero... Me refiero a eso, que es que los equites no son buenos para pelear contra Anubis. Son papel, son... Vamos, son la contrapartida natural de equites contra Anubis. Los Anubis son la contrapartida. No le interesaba. ¿Y esa puerta por qué no se arregla? ¿Cómo lo considera? Que da igual. Bueno, muy buena pregunta. ¿Sí son 100 de oro nada más? Sí, no sé, pero fíjate. Mira ya. A ver el campamento teutón de la izquierda del todo, porfa, que lo tiene que estar ahí produciendo, a ver cuánto tiene. Ver. Que igual se ha olvidado que tiene ahí. No, tiene 3.700 de comida. ¿Los víveres de los fortines de reclutamiento? ¿Han metido los víveres? Lo lleno. Sí, pero claro, esto tarda un tiempo en generar. Exacto, tarda. Y él lo que hace... También necesita hacerse Anubis. Sí, mira, aquí tiene Anubis 24, pero ¿ves? Si se enfrenta a los equites.
Ya te está perdiendo ahí. Y encima, bien, bien, bien. Muy bien, Squirtle. Bueno, ahí es más fuerte. Nivel 17, no, bola. Le va a ir bien, ¿eh? Porque va a tener curaciones esos jinetes. Y mientras los otros perderán la mitad de vida, estos se curarán. Cuidado. Así que... Bueno. Y un momento, espera. Ah, no, no. Mira, a ver, mira. Mira. Espera, ¿tiene una gema al egipcio? ¿Tiene una gema al egipcio? Sí. Cuidado, que, sí, que igual remonta. Sí, sí, ha controlado muy bien. Nos hemos perdido ahí bastante. Por lo menos lo que son las ruinas las he controlado muy bien. Y tiene gema. También tiene una bola. ¿Estás haciendo fretos o todavía? Vamos a ver. ¿Ha habido tributo? Bueno, está de momento... No está, no está invirtiendo y no está... Ah, los ha hecho al 13. Oh, sí. Al 2, sí, y no, ostras, sí. Sí, sí, ya tiene nivel 12. No sé, a lo mejor le interesa si pelea un poco más de mapa tributar. Sus descuentos no los tiene. No tiene tributos. Fijaos, 8, ya los ha hecho, ya ¿eh? Ya los ha hecho. Ya los ha gastado los tributos. Sí, les está llegando, fijaos al foro como. Vale, vale. En ese caso. Con ese debería invertir. Con el sobrante. Sí, yo no te voy a enterar. Yo gastaría todo en inversiones. Mientras tanto, controlo un mapa. Despreocupándome un poco. Y a lo que vuelva. Full. No sé, full infantería. Pero, me pongo tonto. Pero yo pienso que no interesa hacer inversiones en paralelo. Porque al final. Va de uno en uno. Sí, o sea, es solo que lo tienes en cola y sin producir. Pero lo que te ganas, fíjate, es que en cuanto acabe una, empieza la siguiente. Fíjate. Y no pierdes este tiempo. Agua, si no te despistas... Este agua la tiene muerta de risa. Podría coger, el agua, ¿eh? Podría coger un jinete mientras está conquistando y coger el agua. La tiene al lado. Con un jinete, una de las teclas 0987, las deja ahí. Ya ves, ese es un tiempo que se pierde. Pudiendo hacerlo con un jinete. A ver, como tal, sí sería un problema si, por ejemplo, Squirtle controlara exactamente el tiempo de las aguas y hubiera sacado el máximo partido. Porque entonces eso estaría quedando muy atrás. Mm. Pero Squirtle hace cuánto que no pasa por la izquierda del mapa, por setas o por aguas. Van los dos al mismo ritmo. Cuando pasan por al lado, las cogen. Entonces, sí, Squirtle tal, tiene muy, muy olvidada esta zona de aquí. Muy olvidada. Está presionando mucho la puerta de. La puerta de. Del egipcio. No le va a entrar. Y lo tiene complicado para entrar, porque egipcio es una muy buena civil para defender. Un momento, mira, por el mapa están yendo un montón de tropas. Una filita ahí de hormigas. Fijaos, aquí hay una pelea. A ver qué tiene. Vale, bien. Claro, ahí los. Los teutones de Squirtle son más fuertes porque tienen toda la defensa que le pasa al héroe y todo el ataque que le pasa al héroe. Entonces, y encima es su héroe fuerte. O sea que ahí le ha hecho mucho daño. Y encima con la gema, que va subiendo de nivel. Ahora mismo, mira a ver que ¿ves la fila de soldados que van por ahí? Junto al fan. No, una fila de soldados. Quiero saber qué está mandando. Supongo que Liberatis, que he visto antes que se hacía. ¿Lo ves? Ahí. Justo. Mira, justo te van a entrar en el rojo. Ahí, sí, los Liberatis. Esta cabaña de brujas vendría muy bien para Bilban ahora mismo. No la van a usar. Las cabañas de brujas están, por lo general, infravaloradísimas. Muchísimas. Sí, ahora más que nunca. Fíjate, solo te acuerdas de ellas. Sí, solo te acuerdas de ellas cuando no tienes aldeas y te estás pudriendo de asco. Entonces las buscas. Si no, no. Y ahora, sobre todo, que te dan miel de comida después de la modificación de Jordi. Que antes eran 200, era una caquilla, pero es que ahora te dan 1000 de comida. Sí, 200, para coger esos 200, coge y conquista una mula y ya está. Sí, claro, llevas más. Cierto. Pero, mira, le he quitado 1000 de oro, se los había dejado ahí. Sí,
sí. La que toma 1000 euros en el fortín de oro de arriba. Lo que te digo, ha conectado una aldea. 10 aldeanos, ya verás. Si, si, le entra, aldeanos, si le entra con Liberatis, el egipcio aguanta. Tiene sí, oros. Sí, sí. Sí, tendría que entrar con pretos o incluso crear. Bueno, el nivel 20, no, pero el principal tiene más, bastante más nivel. 30, ¿está podría... creando pretos? Sí, está creando pretos, pero no, no está invirtiendo. Vaya, vaya. Yo creo que eso es un error, ¿eh? Esto, no, sobre todo porque la inversión es cada 2 minutos. Hacer la pobla justa. Cada 2 minutos te devuelve 3.000. O sea, es mucho oro. No te devuelve 1.000 como tal. El beneficio es 1.000. El beneficio solo es 1.000. Es 1.000 por cada 2 minutos. Lo cual no está mal, está bastante bien, pero eso. Como tal, lo que sí me a veces me tirrea es que tienen, por ejemplo, 6.000 de comida que no están utilizando, que no gastan tanto los pretorianos. Coño, sobrepobla tu aldea, ¿sabes? Que eso, aunque mueran aldeanos en plan tiempo, bastante rápido, da más oro. O sea, es como un pequeño bufo momentáneo. Y coño, tiene todas las putas aldeas. Tiene una aldea que no está conectada. Tiene todas las aldeas del, o sea, del Minecraft, es decir, todas las aldeas del mapa. Se puede permitir gastar la comida en esto. Plan de sobrepoblar el foro. Mira, ahí se nota ya que ha dado sus frutos el teutón. Sí, ahí se... Pero necesitaría, yo creo que necesitaría otro ejército. Necesitaría otro héroe mapeando. Porque ahora mismo... Mira. Le quita foro. ¡Uy! Madre mía. Homero. Uf. Qué cerca ha estado. Sí. Se le han cogido los huevos, ¿eh? Madre mía. Qué cerca está. ¿Vosotros lo veis como lagueado? Sí, a tirones, pero... Vale. No te preocupes. Simplemente fíjate lo que le está cayendo. La barbaridad que le está cayendo a Squirtle. Y ojito. Sí. Ojito, a ver si se queda encerrado, se le da eso la vuelta, ¿eh? No. Está perdiendo ahora mucho, ¿eh? Están muy bien elegidos. Sí, pero piensa que todos los pretorianos se quedan anulados en el momento en el que saca a los guerreros. No hay daño reflejado, no hay reanimación, porque cada hostia que ellos pegan, también se la pega un esto, les quita toda la energía que recuperan, y los equites, y los, me refiero, los teutones no hacen daño, sin energía no hacen daño, porque tienen ataque especial, así que están muy bien elegidos esos guerreros. Podría haber sacado un hilos, porque dices, inmunidad, resisten más, no, ha hecho muy bien en sacar guerreros, porque con eso... La de las tropas importantes se las ha quitado. Ha perdido todo. Fíjate. Qué bien calculado tiene, ¿eh? Mira, hay una mochila por ahí, por el foro. Mira a ver qué tiene, por favor. A ver, nada. Esto es... Las inútiles. De vida. Igual era algo importante. Pues ha salido ganando Squirtle al final, ¿eh? Sí. Claro. Le falta poner el oro de la izquierda a producir. Y ya lo tiene. Lo ha dejado muy mermado a Bilban. Y él no ha perdido tanto, ¿eh? Porque tampoco le hace falta. Bueno, tampoco le hace falta. Bueno, ya está invirtiendo, pero teniendo todos estos fortines de oro, fíjate, este de aquí. El de abajo le hicieron. Es curioso, si le quitas el fortín abajo a la izquierda, le recuerdas que no para la izquierda. Y entonces te quitará todo lo que tienes a la izquierda. ¿Lo harás? Bueno, te arriesgas a que coge y te quite todo lo que tienes a la izquierda. Igual es mejor dejárselo y quitarle los del centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira. 2, 3, 4, 5. Bueno, 6 fortines, pues a Bilba no le vendrían mal unos tributos. Tienes 6 fortines. Sí, 6 fortines por 2. 12. 12.000 de oro. 12.000 de oro. Hostia, cuidado. Está bastante bien. Sí. Ahora mismo Iván tiene murallas en el nivel 12. ¿Cuántos caballos tiene el egipcio? Tiene bastantes, 24. Sigue. Lo que pasa es que ahora va a menos ritmo creando.
Jinetes. Viendo los jinetes que tiene, yo me haría lo de recuperar el doble rápido la energía en el templo. Está pensando qué hacer, está un poco aturdidillo el pobre Bilban. No sabe muy bien qué hacer. Alguien me hace un resumen. Mira. Va a perderlo. Toma, pues eso es agua, ¿eh? No se ha dado cuenta. Ah, sí que se ha dado cuenta. Lo ha pillado. Muy bien. Muy bien. Pillar el jinete de las aguas. Muy bien pensado. Mira. Como si nos hubiera escuchado, ¿verdad? Fíjate. Sí, sí. 4.000 de comida. Tenía una aldea sin funcionar. Conquistada, sin funcionar. Squirtle. Y ahora que la ha recuperado, le van 4.000 de comida al foro. Remontamos 45 minutos atrás. Remontamos 45 minutos atrás. ¿Qué os he dicho? Ya verás como si resiste y aguanta, le saca un partido a lo de la izquierda. Lo de la izquierda la salva al culo. Lo que tiene que hacer el egipcio es vender víveres en la fortaleza con lo de intercambiar víveres. No sé si ahora tiene que defender pretorianos, a ver qué tal lo hace. Porque le van 50 pretorianos. Si lo hace bien, triunfa. Básicamente porque el romano, si veis, ha gastado como todo en un ataque y ahora está sacando todo lo que le ha quedado en otro ataque. Si no, se queda con, entre comillas, el culo al aire, porque se está dando bien posicionado, porque tiene bastante oro y fortines oro, pero se queda con el culo al aire. Y todo por jugar, digamosle, entre comillas, pasivo. Porque no ha buscado... No, pero tampoco está tan pasivo. Si estuviera tan pasivo, no tendría toda esta zona del mapa. Igual al inicio. No. Digo al inicio. Aquí tenemos otro héroe. Vale, de acuerdo. Está cogiendo bien aguas. Sí. Hola, Silex. Hola, gente. Hola. ¿Cómo va? Dadme, hacerme un resumen ahí, cortillo. Pues, Bilban ha arrancado flojo, pero se está consolidando y está aguantando a Squirtle, que ha malgastado muchos recursos en un ataque fallido. Pero le ha entrado al foro y todavía ha fallado. Sí, le ha entrado el foro. Y uno cogema. Sí, de todas maneras, fíjate, tiene dos aguas, tiene 44 pretos, lo tiene complicado, ¿eh? Bueno, ahora mismo tendría que dejar que los arqueros hagan su trabajo, en plan, las centinelas, les quiten lo primero lo que tiene que hacer es que le quiten la energía a los pretorianos, porque si no, literalmente es abofetearse a sí mismo. Luego nada, sacar... Lo que tiene que hacer es rondar. O sea, rondar. Y subir. Los pretos son los más lentos del juego. Casi encierra el héroe. Bueno, a ver, tiene mucho cuidado. Uy, sí, ahí Squirtle tiene que tener mucho cuidado, ¿eh? Esos errores. Ahora no se tiene que desesperar nada, ¿eh? Squirtle yo creo que ahora está un poco... Como que... Está un poco... Está ansioso. Ansioso, sí, porque... Yo estoy viendo que Bilban está recuperándole mapa ahí. Y toda esa ventaja que todavía tiene... yo creo que se está poniendo nervioso, sin necesidad. Tiene que ponerse Anubis en esos caballos. Anubis, te refieres a Bilban. Sí. Espera, sí, es... lo de la bola azul, que no me sale. ¿Perdona? Importante para Squirtle, lleva hecho el regalo de los dioses para los equintes. Eso, Oscar. Eso decía, lo de la bola azul. Perdona, está aquí. Aquí. Sí, en el sí lo tiene, sí. Vale. Sí, muy bien, Squirtle. En Bilban sacando en el teutón escondido de la izquierda, sacando teutos, ¿eh? Para mapear. Sí, ha tenido bastante suerte, sí. Te resumo así, ¿vale? Bilban desde el principio de la partida se ha ido para la izquierda, de forma que Squirtle, como en la otra partida, ha ido para adelante hacia Bilban. Sí. Y se ha quedado con todo lo que tiene en la puerta y con todo. ¿Qué pasa? Se ha quedado con un héroe secundario rondando por abajo, a la izquierda, y se ha quedado con todo eso. Ha resistido muy bien en la puerta, pero literal, en la puerta no tenía nada, ni un fortín ni medio, ni la idea principal. Ha resistido muy bien ahí, ha aguantado un ataque en el que han metido todo, y ahora está reconquistando el mapa, con todo lo que le ha quedado. Porque pero no le ha hecho un... Sigue sin su zona, Sigue sin su zona, pero también le está quitando la zona al Squirtle. Déjale que se está quedando con la zona del otro. Fíjate, ¿sabes? Esto sería. Está bastante expuesto. Tendría que haberlos dejado un poquito más cerca o algo. Bueno,
Mira, yo esos los cogía, los ponía con un héroe que tuviera. Esos mazas los pones en Liberati, los pones en el Liberati y no se lo pueden recuperar. Porque no es lo mismo población que incluso tropa. Y luego ya si sí lo necesita más adelante. Ojo, ojo, sospreto. Sí, sí, sí. Ahí la única opción que tiene Bilban es, como dice Jao, es rondar. Yo subiría esto al 24 y rondar. Pero por mira, cierto, está escuchando el stream y se oye ya muy bien a todo, a Oscar y a todos. Vale, Jao, entonces lo que he hecho es subirle el volumen máximo en el Discord a cada uno de vosotros. Ah, pues muy bien. Bien, bien, bien. Fíjate, ya está ahí dentro. Se está equivocando, Bilban. Se está equivocando. Se está equivocando. Mira. Lo está perdiendo todo. Se ha equivocado de todo. Sí, porque tenía que haber rondado, tenía que haber rondado ahí. No está. Se acabó. Lo estaba haciendo bien, estaba recuperando. Fíjate. Ha estado peleando en el Teuto y ahí se olvidó su foro. Qué fuerte. Bueno, ahora la subimos para hacerle unas preguntas. A ver cómo, que, como en todas, como hacemos siempre, para ver qué impresiones tienen. Voy a subirlo. Por poco y remonta. Sí, podría verlo. No lo ha hecho mal al final. Aunque si metía todos los caballos, sí ganaba. Bueno, chavales, muy buena partida por lo que he visto. He llegado tarde, pero he visto que habéis dado guerra. ¿Cuáles han sido vuestras impresiones? Vamos a empezar por Bilban. Bilban, danos tus impresiones. Está bien, he sacado mi mejor ejercicio después de entrenar también con Ala y tal. Y bueno, he pillado, como podéis ver el mapa, la parte izquierda ha sido mía. Gracias a eso he podido estar zoneando con el segundo héroe, haciéndome agua, con el tercero, pillando alguna seta, luego de objeto, he ido bien. He intentado abrir un par de veces, asustarlo para retirarlo, pero es que al final he visto que no sabía cómo contar bien esos pretos. He ido a por soldadillos, que en verdad si le pega la hostia, le quita la energía, pero no ha sido suficiente. Y ya es que era o intentar meterme con mucho por su base e intentar romperle, o a ver si tenía suerte y le cazaba la verga. Y pensábamos que te remontaba, porque lo ha hecho muy bien, sacando caballos para mapear. Te hemos visto peleándole a... Cuando le entra y me ha defendido con su ejército, he dicho, madre mía, que se me va la partida. Con un ejército me he comido dos, creo. Sí. Pero te has equivocado contra pretos. Yo me he puesto nervioso porque al principio, como le he pillado todo el mapa, he hecho tributos, digo, con la tropa que tengo ya termino. Y me he descuidado un poco, no he pillado nada de agua, que le he visto que tenía bastantes. Y me he ido conquistando con caballitos y he dicho, hostia. Porque cuando le he entrado no le he podido acabar, pensaba que lo acababa. Pero tenía mucho oro, además tenía dos fortines de oro ahí abajo. Ahí, Bilban, tenías, cuando te entra con pretos, tenías que haber subido murallas y rondar. Porque los pretos son muy, muy, muy duros. Fíjate que prácticamente no le has matado a ningún preto. Y si lo hubieras rondado... Con el puto regalo de Júpiter, Claro. No, está muy bien, porque viendo las partidas que he visto yo, que me he visto todas las partidas del torneo, ha sido el que más cara a las plantas cuirte hasta ahora, ¿eh? Yo lo he dicho, digo, yo si pierdo, digo, yo si me trepa le tengo que dar un bocado. Antes porque yo pensaba que no te podía acabar, aunque fuese con pretos, que me ibas a rondar algo. De hecho, ibas a empezar a sacar velites para quitar los nilos de la energía. Sí, la verdad es que los velites no hubieran venido nada mal con el nivel que tenía también Squirtle. Sí. Pero bueno, como tenía todo el mapa... Los mucho pilotos. Horus y Anubis, he dicho, pues los Anubis, que los pretos si mueren, pues mueren también ellos. Pero es que además eran pretos, si no recuerdo mal, nivel 12. Por la plaga. Iba a sacar la plaga, digo, si se hace una pelota ahí, le tiro con la plaga y... Pero es que eran pretos nivel 12, ¿eh? Y encima con todas las mejoras del héroe, con... Nivel 25, hay alguno aquí ya que eso... Con el regalo de los dioses que le dan, que recuperan toda la vida después de matar a un... Es que es muy potente. Bueno, porque da un combate digno, con eso me quedé a gusto, ¿sabes? Sí. Pues nada, pues después de esta partidaza, el otro finalista junto a Inu será Squirtle. Ya a los espectadores que lo vean en diferido, porque en directo creo que tal, se repite la historia. Empezamos la primera partida.
del torneo fueron Inu y Squirtle y en la final va a ser ellos de nuevo. Es verdad. Se repite el reencuentro. El reencuentro. Bueno, contra Britano voy a jugar, ¿no? Bueno, contra no Britanos. Tú no lo sabes. Bueno, pues a todos los espectadores ya hoy iremos informando de cuándo es la final. Cuando nos pongamos de acuerdo. No te juego Iberos, como en la primera. Y te parto a cargar con Iberos. Muy bien, pues ha estado enhorabuena por la partida, muy disputada, muy entretenida. Y nada, aquí ya acabamos con la misión, una misión medio de prueba, esta vez mucho mejor. Y nada, hasta la próxima.